Miren, pay, miren. Miren, estoy atrás de un Papá Nicolau que estoy desde esta mañana. Pero las vecinas hay que atenderlas todas de primero porque están embarazadas. Estoy aquí en el Musa, en San Pedro Macorís. Mire, lleno de preñas. Señores, la primera frontera que debe cerrar Luis Abinader, ¿sabe cuál es? La frontera del vientre. Porque mientras ellos le están allantando al pueblo dominicano que tiene la frontera cerrada, la frontera del vientre está a todo dar, tirando muchachos a más y mejor aquí en República Dominicana, violando la Constitución y respetando las leyes migratorias. Y aquí hay un tráfico de personas enorme. Aquí nadie cae preso. Están traficando a esas mujeres, porque eso no es que humanismo ni nada. Eso es tráfico, porque eso es dinero. Y todo eso es un negocio que tienen con esas parturientas. Ahora bien, mire cómo esa dominicana dice, pero caramba, yo soy la única dominicana en este hospital que vine a hacerme un Papá Nicolau y no me lo puedo hacer porque hay que darle prioridad a todas las embarazadas. Nosotros nos volvimos locos en este país. Ese país agarró, cogió nuestros productos que le fuimos a comercializar con ellos, lo rompieron, lo botaron, humillaron a todos los comerciantes que fueron a hacer negocios en la frontera. Tenemos una veda, tenemos un bloqueo de parte de ellos. Vamos a respetarnos, señores. Tengamos un poco de dignidad. Vamos a hacer valer nuestra Constitución. Aquí hay que acarrear una escoba y sacar todo para afuera aquí. Aquí hay que ponerse la pila. Este país, si no le ponemos dureza, si no le ponemos carácter, si no hacemos aplicar la Constitución de manera correcta, si no aplicamos nuestras leyes migratorias y si no ponemos la dureza que se requiere para administrar y gobernar este país, nos vamos a quedar sin nación. Haga la matemática, tírele los números, tírele 1.200 niños diarios están naciendo aquí a nivel nacional de parturientas. Usted multiplica eso por 365 y estamos hablando de casi 438 mil de ellos anuales. Usted multiplica eso por 10 años, casi son 5 millones. En 20 años, señores, vamos a estar a la par. Van a tener la misma población nuestra aquí. Eso es solamente por el vientre, sin hacer los cálculos de lo que significa eso con los ilegales que hay aquí y este desorden que hay aquí. Ningún país en la faz de la tierra aceptaría las aberraciones que le están haciendo al pueblo dominicano. Esto no se trata de colores, esto no se trata de que si somos R o si somos X, esto se trata de nosotros aplicar nuestra Constitución. Y al que no le guste, que se compre un gato prieto. República Dominicana para los dominicanos. Hospitales de bajo recurso para las personas que necesiten esa atención. Nuestro centro de salud para nuestra gente primero. Y todo el que de otra nacionalidad aquí tiene que pagar. Porque aquí el dominicano para usar un hospital tiene que pagar. Y al dominicano en su propio país se le está poniendo como un ciudadano de quinta categoría. ¿Nos volvimos locos aquí? ¿Cuándo fue que nos volvimos locos? República Dominicana para los dominicanos, para los exiliados económicos en el exterior y para los buenos dominicanos que trabajan duro aquí, porque este país lo construimos y lo hicimos nosotros. No lo hicieron los políticos. No fue Leonel que vino y hizo este tren, hizo este plente. No, fueron la gente que trabaja pagando impuestos. No fue Danilo que puso desayuno escolar. No, 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 no. Esos créditos son del ciudadano de a pie que trabaja y paga sus impuestos. Aquí ningún político ha hecho nada por este país. Ningún político ha hecho nada por este país. Todo lo que se ha hecho aquí lo hemos hecho los ciudadanos. Y yo no quiero ser política, quiero ser una servidora pública para servirle al público del mierdero que no han dejado este sistema parasitario.
y nos vamos a poner clarito, derechito. No tenemos problema que aquí viva Juan ni Pedro. No tengo problema con la nacionalidad de María, de Josefa, ni de ninguna nacionalidad. Ahora, un extranjero que viva aquí tiene que adaptarse a las normas. Y aquí no va a estar todo el mundo como están, como perros por su casa, queriendo imponer sus ideas en nuestro país. Porque nosotros no vamos a ningún país a poner nuestras ideas, ni a decirle cómo van a manejar su constitución, ni cómo van a manejar sus leyes. Porque a nosotros nos alinean y nos ponen derechito. Y a los que se portan mal, los montan en un avión y los deportan para acá. Entonces, no es la verdad que todo el que le dé la gana de venir a este país a opinar, a decir, que porque en Estados Unidos, que porque en Rusia, que porque en China, que porque en Alemania, que porque, bueno, cada país tiene su regla. Y yo pienso que llegó el momento en el que los dominicanos asumamos la responsabilidad de lo que nos corresponde, defender nuestra constitución y hacer valer nuestros derechos constitucionales como ciudadanos dominicanos. Eso es lo único que nos corresponde a nosotros. Y que todo el que venga a opinar aquí, decirle, no, mira, esto es lo que dice el artículo 18 de la Constitución. Mira, eso es lo que dice el 23, el 24 y el 25. Eso dice el artículo 6. Eso dice el 51, porque nadie va a Estados Unidos a cambiarle la Constitución a ellos. Nadie va donde el vecino país a cambiarle la Constitución a ellos, ni a decirle a ellos cómo ellos van a manejar sus asuntos internos. Nadie, que nazcan dos dominicanos que se vayan a vivir para allá y que tengan un muchacho, a ver si ellos le van a dar papeles. ¿Le van a dar papeles? No le van a dar papeles, porque ese niño no es de ese país, es de este. Porque la misma constitución de sangre que tienen ellos, la tenemos nosotros. Entonces vamos a poner regla aquí. Ese desorden que ustedes ven ahí está así porque nosotros no estamos administrando nuestras cosas correctas. En el momento que decidamos administrar nuestro país de manera correcta, entonces el país dará un giro. Pero eso depende de ti como ciudadano. Cuando tú decidas empoderarte, cuando tú decidas hacer lo que tienes que hacer por tu nación y pasar esa factura en este 2024, entonces aquí las cosas van a cambiar. Cuento contigo y cuento con tu moral, con tu honradez y sobre todo con tu deseo de que tu país cambie. Allá nos vemos.